ya vendrán tiempos mejores. Tengo hambre, tengo cacotis, quiero Bibi, quiero Bibi. Sí, sí, Bibi te va a dar la anaconda de Phil Spencer, que ya te está criando él. Phil Spencer. Tú tranquilo, señores, qué basura, qué basura. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo mundial total! Que hizo anoche PlayStation, que hizo anoche la PlayStation 5, que hizo anoche Sony, que hizo anoche el catálogo de PlayStation, que hizo anoche los Sonyers, la comunidad pipera, todo el mundo. ¡Qué ridículos! ¡Qué ridículos! Dos días antes se atrevieron a reírse del Nintendo Direct. ¿Pero cómo os podéis atrever a hacer nada con este muchacho aquí? Con este muchacho aquí, ¿cómo os podéis atrever a decirle nada a nadie? El Nintendo Direct comparado con el State of Play de esta noche es Dios. Así de sencillo, el State of Play fue un desastre, no, lo siguiente. Fue horrible, horrible. 10 juegos y se presentaron, que se van a presentar. 10 juegos pusieron imágenes que ya prácticamente todos ellos ya se habían presentado previamente. La inmensa mayoría de ellos, si no todos, también van a salir en PlayStation 4. O sea, es un desastre, un terrible. Vamos a ver, gente. Voy a poner en el título del vídeo Final Fantasy XVI, quizás. Veremos el God of War Ragnarok, quizás. Veremos el Horizon 2, quizás. No, ninguno. Ninguno. Ni uno, ningún, por supuesto, lanzamiento nuevo, triple A. Decían que si el Silent Hill Remake, decían que si el Metal Gear Remake. Pero qué decir, si este State of Play al final se ha demostrado que era una bomba de humo para que la gente no se fije en que cierran Japan Studio, en que bajan de 80 napo a 20 euros el Destruction All Star porque no lo juega nadie, en un lo que es poco menos que una estafa a la gente que se lo ha comprado por 80 napo. Y luego tenemos lo del Final Fantasy VII, el DLC que no aparece en la PlayStation 4. En fin. El Gran Turismo que se va al 2022. El Days Gone a PC. Lo mismo que muchos videojuegos de manera oficial. Todo ha sido una gran bomba de humo cuando no tenían, una vez más, absolutamente nada. Grande. ¿Por qué no salieron imágenes del Horizon 2? Pues porque no tienen fecha. Todavía no tienen fecha. No saben cuándo van a poner a la venta ese videojuego y por eso no han puesto imágenes. No se quieren pillarlo. ¿Por qué no ponen imágenes de Ratchet & Clank? Hombre, pues porque ya han puesto gameplay como para aburrir. Entonces, ¿para qué más, no? Ay, quédate tú ahí, anda, haciendo el ridículo como siempre. Me he propuesto que, ya sabéis, votación no hace falta porque todos estaréis de acuerdo. Yo le voy a comprar una bonita peluca de colores de payaso a la PlayStation 5 cada vez que aparezca aquí a mi lado. Una bonita nariz de payaso. Le voy a pintar aquí una boca, unos ojillos, una cara de payaso, como Wilson, la pelota esta de náufrago, como Wilson, la pelota esta de voleibol que le pinta a Tom Hanks. Le voy a poner a Wilson, el payaso Wilson se va a llamar la PlayStation 5. El payaso Wilson, que me va a estar acompañando en todos los vídeos. El payaso Wilson, para otra cosa no va a servir. Bueno, independiente, ya sabéis, también es el bote de Leonardo DiCaprio, el que hubiese soñado para salvarse en Titanic, llega a tener la PlayStation 5 y no solo se salvaría, sino que el viaje hubiese sido calentito. ¡Calentite! Bien, vamos a ver. ¿Cómo fue el State of Play exactamente? Además de ser un escándalo, un ridículo mundial y tal. Empiezan de la peor manera posible, con el Crash Bandicoot. El Crash Bandicoot 4, que dices tú... ¡Oh! ¡Cuánta originalidad! ¡Oh! Crash Bandicoot 4... ¡Va a 60 frames! Pero, vamos a ver, si este videojuego ya se ha puesto a la venta. Pero si este videojuego ya era compatible con la PlayStation 5, que tienen que... ¿Por qué? ¡Relleno puro! ¡Relleno puro y duro! Te ponen al Crash Bandicoot 4... empezando el evento, y dices tú, ¿para qué? ¿Por qué? Si ya se ha puesto a la venta, si ya sabemos los datos, ¿por qué? ¿De qué hay que presumir? Bien, empiezan de la peor manera posible, pero con tu Neon todavía peor, el Returnal. Mamma mía, cada vez que veo más imágenes de ese videojuego, cada vez tengo más claro que va a ser un absoluto desastre. Gráficamente, el videojuego técnicamente... No sé, la PlayStation 3 no llega,
O sea, es que no llega. Es que gráficamente, el apartado técnico, luego el apartado artístico brilla por su ausencia. El apartado artístico es oscuridad y luces de neón. No hay nada más. Los enemigos son, ya lo hemos visto un millón de veces en otros videojuegos. Sin ir más lejos, en el Death Stranding o en el Bloodborne, pero no hay ninguna clase de invención. El personaje protagonista exactamente igual. La perspectiva exactamente lo mismo, la jugabilidad igual. Yo qué sé, era era muy estúpido una vez más la utilización de las luces. En fin, el Returnal, horrible. Horrible como se ve. Lo ponen como si fuese un exclusivo, un gran exclusivo de PlayStation 5. ¿De qué? ¿De qué? ¿Gran exclusivo de PlayStation 5? ¿Pero qué dices? Pero si es inferior a prácticamente la totalidad de títulos de la PlayStation 4, inferior técnicamente, de videojuegos AAA, inferior a todos. Es que no es un AAA, es que no sé muy bien. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Es que no se intuye ninguna gracia en lo que es el sistema de juego. Yo no sé qué pipero se va a pillar este juego por 80 napos. ¡80 napos! Bien. Seguían con Returnal, luego sigue el Kena, y aquí hay que hacer un stop porque hay que ser muy inútiles. Vamos a ver, el Kena, que muchos de los piperos decían ¡por el Kena ha merecido la pena el evento! Por dentro estaban rotos, estaban llorando, pero algo tenían que decir para que no se metiesen con ellos los Nintenderos, los Xboxers, ya que un pipero vive para dar por saco, que no le den por saco a ellos. Y estaban ahí, ¡no! ¡Yo estoy contento! ¡Estoy contento porque por el que no ha merecido la pena! Vamos a ver, pequeño inútil, que te lo voy a explicar yo, que te lo voy a explicar. Las imágenes que mostraron anoche del Kena PlayStation son una lástima. El videojuego tiene una pinta increíble. Seguro que va a estar muy bien, lo vamos a disfrutar todos. Pero los datos que dieron anoche, vamos a ver. En primer lugar, se va a lanzar en PC. De hecho, ya está, tiene puesto el precio en la tienda de Epic, el Kena. Luego ponían en letras pequeñas, siempre en letras pequeñas, que es una exclusividad temporal. Va a salir en Xbox. Luego, la imagen, la calidad de la imagen, parecía que estaba grabado con cámara de vídeo grabando una televisión. O sea, era bajísima, la resolución era muy baja, borrosa, había caída de frames, no supieron elegir la imagen, era muchísimo peor el gameplay de lo que ya habíamos visto en anteriores ocasiones. ¿Para qué entonces poner eso? Pues porque no tienen absolutamente nada. Y luego, lo que dan de información es la fecha. Ha sufrido un retraso, el Kena estaba para marzo y se va para finales de agosto. Es que dice, no, estoy muy contento con lo que se me trajo anoche de Kena. ¿De qué? Yo ya sabía que iba a ser un gran videojuego y yo quería pillármelo. Pero lo que allá mostraron precisamente es un gameplay muy estúpido y muy torpe, porque se ve peor técnicamente el videojuego, y que el videojuego te lo han retrasado, chiquillo, a agosto, a finales de agosto, que era para marzo. Eso es el Kena. Luego tenemos el juego del balón prisionero, que dices tú, a mover. Pero si esto se mostró hace dos días en el Nintendo Direct, ¿por qué lo estás mostrando otra vez aquí? ¿A cuento de qué? Sí, se va a poner, ya vimos en el Nintendo Direct que también salía para PlayStation. ¿Por qué lo ponen también aquí? Bueno, el del balón prisionero, un juego llamado Solar Ash. Solar Ash, que dice, ay Dios mío. Ay Dios mío, Jesucristo. ¿Por qué no pueden ser originales? O sea, el diseño artístico era idéntico a un Journey o a un No Man's Sky. O sea, lo que era la paleta de colores, la utilización del apartado artístico, dices, pero si esto ya lo he visto. Pero si por lo único que me puede llamar la atención este Solar Ash es por su apartado artístico y ya lo he visto un millón de veces, pero ¿qué hacen? El videojuego no es que estuviese mal, pero Solar Ash. Solar Ash es lo que ocurrió anoche con los traseros de todos los piperos cuando vieron el State of Play. Solar Ash, así es como tenían esa parte, la retaguardia, lo tenían del tamaño de un solar, efectivamente. Luego tenemos Sifu. Sifu promete ser, hay gente que le llamó la atención, Sifu, una especie de brawler, una especie de yo contra el barrio, juego de pelea, de pegarse puñetazos, pataditas y tal. Sifu, yo, a mí lo que me dio la sensación es que, de que va a ser el próximo The Quiet Man. The Quiet Man 2. O sea, puede ser uno de estos videojuegos que en Metacritic le den una puntuación de un 20. Aspira, ¿eh? O sea, yo le tengo confianza a este título. Le tengo esperanza de que puede convertirse en un poti, en uno de esos peores juegos del año, tremendo. Es que también Sony presumió del The Quiet Man. Este puede convertirse perfectamente. Sifu se llama.
Luego tenemos imágenes. Estos son los juegos escogidos para sacar pecho de la PlayStation 5. De su potencia. Dices tú, pero ¿qué potencia? Te sacan las imágenes de Lost World. De la saga de Abe's Odyssey y tal y que cual. Y me quedé flipando diciendo, pero vamos a ver si parece un videojuego. No ya de la PlayStation 3, de la Xbox 360. No. Esto parece un videojuego del 2003. Parece un videojuego de PC del 2003-2004. Y no cambia absolutamente nada con respecto al primer videojuego. O sea, el apartado artístico está tan absolutamente encorsetado que no han avanzado absolutamente nada en el videojuego. Sí, estará bien, pero... Joder, es que el apartado técnico dice, pero ¿por qué? Se ve encima la resolución una vez más bajísima, muy mal, muy mal. Muy mal, eso para presumir de PlayStation 5, no sé. Luego, los tres últimos juegos, está el Freddy Fry Frogdish, el Freddy's Frightening Nights, es el videojuego de los sustos, el videojuego de los muñequitos, el videojuego de los sustos. Es mágico, el videojuego de los sustos. Te lo ponen para presumir de PlayStation 5. La gente esperando un Horizon 2. La gente esperando el God of War Ragnarok. La gente esperando el Metal Gear Remake y te ponen el Friday Nights in the Kitchen of the Night. Ahí estamos. Bueno, así me gusta ese videojuego. Y encima era un teaser, o sea, ni siquiera había gameplay. O sea, era un teaser ahí. Bueno, gracias. Friday Nights. Para PlayStation 5. Mi enhorabuena. Y luego ya los dos últimos... Estos son los juegos, de verdad. Así fue el State of Play. Los dos últimos fueron el Deathloop, otra vez, de Arkane. Sí, seguro que va a estar bien. El Gunplay tenía muy buena pinta. Artísticamente no me llama la atención, pero bueno. El de Bethesda, tienen la exclusividad temporal. Tendrá que esperar a Xbox un año para tenerlo todos nosotros en el Game Pass. Pero bueno, tienen la oportunidad los Sonyers de comprárselo a 80 napos en la PlayStation 5. Y a un videojuego que ya hemos visto igual. El gameplay que se mostró anoche ya lo hemos visto dos veces. Hasta en dos ocasiones anteriores con gameplay extensísimos. Y anoche otra vez, simplemente para rellenar hueco. Y ya por último... Ni Ratchet & Clank, porque ya han enseñado mucho gameplay. Ni Horizon 2, porque no tiene fecha. Ni God of War Ragnarok, nada de nada. Lo que enseñaron por último es Final Fantasy VII Remake. Pero no Final Fantasy VII Remake, no. Enseñaron un DLC. Un DLC del Final Fantasy VII Remake. Pero no solo es que enseñasen un DLC, sino que está el escándalo, que le dedicaré un vídeo, por supuesto, está el escándalo de que ese DLC no sale en PlayStation 4. La historia de Yuffie DLC sigue pagando tu buenos dineros, sigue pagando, que no teníamos suficiente con cortarte a cachito el Final Fantasy VII Remake, sino que ahora el DLC Yuffie, y no para PlayStation 4, que ahora mismo la única plataforma en la que existe Final Fantasy VII Remake. Un escándalo. Y te ponen, no, pero vamos a hacer una actualización gratuita. Si tienes el de PlayStation 4 comprado gratis, pon una actualización gratuita en PlayStation 5. Anda, que no te jodes. Sí, pero hay mucha mejora gráfica. Hay tanta mejora gráfica que la versión de PlayStation 5 por muchos momentos empeora gráficamente. Con respecto a la versión de PlayStation 4, se ve peor. En fin, fue una noche tremenda y así fue como terminaron. Ese fue el boom final. Oye, PlayStation 5 un DLC. ¿Qué era ese DLC? ¿Sí? ¿Y qué era el Final Fantasy VII Remake para PlayStation 5? 80 napos. 80 napos. ¿Y qué era la versión especial digital y tal y cual? 100 napos. Por lo que era digital y cosas digitales extra, 100 napos. ¿Qué era el Final Fantasy VII Remake con el DLC? 80 napos. Han vuelto a hacer la del Spider-Man, ¿no os dais cuenta? Bueno, ya está. Hablaré de eso en otro vídeo. Han vuelto a hacer lo del Spider-Man. Lo han vuelto a hacer. Siquiera el DLC
paga de nuevo por el Final Fantasy VII Remake entero, 80 napos en la PlayStation 5. Ay, vamos, que cualquier aficionado de la PlayStation 4 que quiera el DLC, vamos, a comprarse la versión de PlayStation 5 por 80 napos. Grande. Y esto fue el State of Play. Ridículo, nauseabundo, vomitivo, vergonzoso. Es un desastre. Ahora mismo, en estos momentos, supongo que os estáis dando cuenta. Ahora, estáis llegando tarde. Estáis llegando tarde a la película. No os disteis cuenta con el DualSense y lo mal que está construido. No os disteis cuenta con la PlayStation 5, lo mal que está construida, la falta de información, lo mal que lo hicieron con el Death Stranding, lo mal que lo han hecho con los últimos lanzamientos, todos los escándalos con el The Last of Us 2, han cerrado Japan Studio, están fatal, pero nadie quería verlo, solo nosotros. Y por eso somos haters y tóxicos. Ah, este State of Play os habrá encantado, ¿no? Una maravilla, el Nintendo Direct es muy malo. Pero este State of Play es muy bueno. Te digo yo unos cuantos juegos que me interesaron del Nintendo Direct. Hombre, el Splatoon 3, empezamos bien, ¿no? El Mario Golf, hombre, empezamos bien. El Legend of Mana, por ejemplo. Por ejemplo, así a bote pronto. ¿Del State of Play qué? ¿Qué te interesó a ti, chiquillo? Tú dímelo, sí, séme sincero. ¿Qué te interesó anoche del State of Play? Nosotros nos lo pasamos en grande, aquello fue una fiesta. Aquello fue tremendo, cómo lo celebrábamos ahí, ¡vamos! Cada vez que salía un videojuego, ¿no? Cuando salió el Freddy Flying from Freddy Nights, cuando salió ese juego, ahí todo, ¡otro! Salía cada juego y decía, ¡buah! ¡Madre mía! ¿Todo esto para presumir de PlayStation 5? ¡Bravo! ¡Nuestra enhorabuena! ¡Uy! ¡Qué gráfico más bueno! ¡Cuánta potencia! Fatal, ¿eh? Por supuesto, no esperéis stock de la PlayStation 5 hasta el año 5000. ¿Vosotros creéis que después de este State of Play va a haber muchas PlayStation 5 para que la gente se la compre? ¡Qué va! Si ahora mismo están escondiéndose debajo de las piedras. Ahora mismo están escondidos debajo de las piedras. No, eso sí, hay mucha diferencia de ventas con la Xbox, porque como nosotros no ponemos ninguna PlayStation 5 a la venta y la serie X y la serie S continuamente hay un goteo, pero es continuo en las tiendas, pues lo lógico es que ahora ya más PlayStation 5 vendía. ¡Me sale la cuenta! Vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, menudo desastre. Además fue una noche mágica porque fue... Eso también lo tengo que subir a YouTube, la cantidad de donativos, la cantidad de cariño, de apoyo, de euforia que había en el chat. Un mogollón de gente, había 4.000 personas en el directo. Pero más allá de las 4.000 personas, había una efervescencia de, no sé, de alegría, felicidad. Y yo de verdad, muchísimas gracias de corazón por el cariño, por el apoyo. Gracias a los miembros, por supuesto, de YouTube, por haberos apuntado a ser miembro de YouTube, por uniros a Assassinlandia. Muchísimas gracias por recompensarme, por vuestro cariño. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a todos, pero es que aquello fue tremendo. Fue una hora entera de suscripciones, donativos. Aquello era increíble. Y al final, como colofón final, este State of Play fue una noche feliz. Fue una noche mágica. Fue una noche... Totalmente previsible. Bueno, yo ya lo he dicho en el título del vídeo. Sony, no me esperaba absolutamente nada de ti. Pero es que aún así logras decepcionarme. Es que tiene mérito, ¿eh? Mira que yo ya sé que eres una inútil. Mira que yo ya sé que haces las cosas mal. Mira que yo ya sé que te aprovechas de todos los Sonyers. Pero aún así me sorprende. Porque es que sobrepasa todos los límites. Hay que ser inútiles. Inútiles. Vamos, seguir gastando los dineros en vez de juegos y en calidades de la videoconsola. En vez de en eso, seguid gastándolo en anuncios, en marketing, en que la prensa os diga que sois los mejores. Seguid gastando en eso los dineros, que vais muy bien. Vais muy bien. Por lo pronto, Japan Studio... Un estudio clasiquísimo, con grandes videojuegos, Japan Studio, Gravity Rush, Patapón, Loco Roco. Ay, tienen un mogollón. Gracias, Sony, gracias. Sois los mejores. ¡Viva de las sofás y los pelijuegos! Japan Studio.
Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo, ya lo sabéis. Lo de la membresía, muchas gracias de corazón. Hachi Renacido, el canal de mi hermano Hachi, tenéis en la descripción del vídeo el enlace. Muchísimas gracias de corazón por apoyar a mi hermano Hachi y muchísimas gracias por hacer vuestras compras desde los enlaces de Amazon, de Instant Gaming que pongo en los vídeos. Gracias de corazón, un enorme abrazo a todos, que lo paséis muy, 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 muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.